Vamos con los principales números previo al arranque de la jornada 4 del invierno 2015. Cartaginés lleva 5 juegos consecutivos sin derrotar a Carmelita, mientras que los verdolagas solo 3 veces salieron victoriosos de tierras brumosas en los últimos 20 años. El actual entrenador brumoso Claudio Sicci es el máximo goleador blanquiazul de las últimas 2 décadas ante los Carmelos con 6 tantos. Luis Quirós es el máximo artillero verdolaga ante los brumosos con 5 anotaciones. Santos solo una vez ganó en el Ecológico. Fue en el torneo anterior 0-1 con gol de Juan Vicente Solís. Siendo local, la U en el Nacional, Ecológico, Rosabal Cordero y Ernesto Romo se ganó 3, empató 1 y en 4 ocasiones los guapileños se alzaron con la victoria. Con 4 goles, Cristian Lagos es el máximo anotador santista ante la U, mientras que Minor Díaz y Jamison Scott comparten esa distinción sobre el Santos. Liberia tiene paternidad sobre Limón. Le ganó los 4 encuentros que han disputado en la historia dentro de la máxima categoría. Solo 2 veces Limón visitó a Liberia, la primera el 21 de octubre del 2001 y perdió 3-1. La otra fue el 1 de mayo del 2002 con barrida liberiana 5-0. Bill González es el máximo goleador liberiano ante el cuadro caribeño con 5 dianas. Como local en el Labrador, Uruguay le ganó 4 de 5 juegos disputados a Pérez Zeledón. En general, Uruguay ganó esos 4 juegos. Empató 3 y perdió 2 ante los generaleños desde el 2012, tanto en Coronado como en el sur del país. Jonathan Moya y Pablo Herrera son los máximos goleadores charrúas ante Pérez. Brunet Jai, con la misma cantidad, es el máximo goleador de Pérez ante los lecheros. Belén no le gana la liga en el Morera Soto desde 1996, 1-2, siendo ese triunfo el único en los últimos 15 juegos disputados en la Casa Manuda. Con 5 anotaciones, Ronald Lavala Gómez es el máximo rompe redes de rojinegro ante Belén. Por su parte, 4 jugadores comparten el goleo belenita con 2 goles cada uno ante los rojinegros. Desde la final de diciembre pasado, Saprissa no derrota al Herediano en la Cueva. Herediano va por su segunda victoria consecutiva ante los morados en Tibás, lo cual nunca ha logrado en su historia. En las 2 últimas ocasiones que Herediano ha llegado a defender su corona de visita ante el Saprissa, ha salido derrotado jugando en fase regular. La primera en el invierno de 2012, 2-1. Y en el invierno de 2013, 1-0, pero en el Nacional. Odir Jacques, como entrenador del team, le ganó 5 juegos a Saprissa y perdió 1. De esas victorias, 3 fueron en el Estadio Morado.